hoy hablamos de las afectaciones, no solamente a las cámaras empresariales, sino a toda la sociedad a causa de estos bloqueos y manifestaciones que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy cumplen precisamente 3 meses con esta, pues con estas protestas y prácticamente 2 meses del tema de Nochistlán, un tema que por cierto no se ha resuelto. Por ahí se habla de que prácticamente en este caso, vamos a decirlo, vamos a mencionar su nombre, el presidente de la República ha perdido prácticamente la rectoría en torno al tema de justicia y lógicamente a la Procuraduría General de la República, porque fíjese que ni siquiera esta instancia ha podido ingresar a Nochistlán para realizar la investigación tal y como debe de ser. No hay declaraciones todavía de los propios afectados, no se levantaron muchas evidencias que quedaron ahí regadas aquel 19 de junio en Nochistlán, y bueno, esto pone precisamente en tela de duda el trabajo que está haciendo la Procuraduría General de la República. Y como ya nos comentaba Carlos Luis Valle, presidente de los empresarios ejecutivos de Oaxaca, pues hay un plan para rescatar precisamente, resarcir en parte este daño económico que tenemos. Por ahí recuerdo algunas palabras de un compañero reportero que en alguna ocasión decía, pues que para que te beneficies hay que bañarse en la regadera. ¿Por qué? ¿Por qué bañarse en la regadera? Para que salpique hacia todos lados. Y esto es lo que requiere Oaxaca, aplicar un plan que beneficie a todos los sectores, no solamente al empresarial, sino a los trabajadores y, por supuesto, a la sociedad. Sí, esto es una derrama económica, como bien dices, algo que salpique a todos, ¿no? El hecho de que en nuestra mayor fiesta no hayan venido la cantidad de turistas que necesitamos, pues afecta desde el artesano hasta la que vende tortillas, sí, ¿no? Entonces se diseñó este plan con las demás cámaras y asociaciones que nos dieron sus puntos de vista para que este plan fuera un plan integral, ¿no? Te digo, están como respaldándonos las cámaras nacionales, pidiéndole al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría, al SAT, a la Secretaría de Economía y al INADEM, atención y respuesta a nuestras demandas. Y a los diputados federales con la Comisión de Hacienda, gestión y mayor presupuesto. El problema que vivió Oaxaca no se puede resolver con el mismo presupuesto que tuvimos este año. Claro. Tienen que aumentarlo, porque si no nos van a decir las secretarías, bueno, es que a mí me toca esto y tengo que regionalizarlo, y a ti, Oaxaca, te tocan estas 3 gotas. Pero el daño que sufrimos fue mayor, ¿no? Entonces, el presupuesto está, la idea del plan está en dos partes que se unen. La reconstrucción social, que es importantísimo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, los trabajadores, los empresarios, la sociedad civil esté unida. Es una máxima que vemos a veces imposible, porque eso genera... ¿Cómo le puedes pedir paciencia a los que están en punto de no retorno en su empresa, que estén quebrados? ¿Cómo le puedes pedir paciencia a este trabajador que perdió su trabajo y que tiene deudas? Claro. Yo sé que es imposible, pero que no se debería, y que el gobierno nunca debió de haber sido omiso y debió de haber cumplido el contrato social, el Estado de Derecho. Que no se ha hecho. Entonces es básica esta reconstrucción social, porque sí nos pone a la sociedad productiva en el límite, con una impaciencia y a tomar acciones que la verdad no se deberían de tomar, porque no estamos en enfrentamiento. ¿Hay una desesperación de la iniciativa privada por este asunto que estamos viendo? Claro que hay una desesperación. Como te decía yo ahorita, el medio de cambio es el dinero. Hasta la obra de Dios se hace con dinero. ¿Cómo le llevas de comer a alguien que no tiene comida? ¿Cómo la llevas, ¿no? Entonces, ahorita hay una desesperación porque las empresas, el incipiente empresariado oaxaqueño, que contribuye en 4% a su Producto Interno Bruto, pues es muy pequeño. Pero en algo contribuimos, en algo damos empleo, ¿no? Claro. Y entonces, si a este le faltan recursos, ¿con qué se va a mover la economía?
¿Con qué llegan las ambulancias? ¿Con qué atiendes un hospital? ¿Con qué atiendes la pobreza cuando no hay empleo? Con los programas sociales. Por eso es esta parte de la reconstrucción social es importante, con programas de acción social, pero también tenemos la reconstrucción económica, el programa de acción inmediato. Va a haber empresas que ya estén quebradas ahorita. ¿Y cómo lo sacamos? Pues debe de haber dinero a fondo perdido, ¿no? Programas emergentes de inversión de las dependencias federales. Las dependencias de federales vemos que deben de hacer un gran plan de infraestructura en Oaxaca, pero con empresas oaxaqueñas, porque luego hacen los planes, claro, pero no son empresas oaxaqueñas. Le dan la obra y esto a no gente de fuera, ¿verdad? Lo que les ha pasado a ustedes prácticamente. Así es, así los dejaron fuera del partido. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Fíjate que lo que comenta Carlos, yo creo que estamos viendo el escenario económico de Oaxaca. Aquí nosotros, de alguna manera, lo que es importante, primero que se declarara Oaxaca zona de desastre económico. Y eso, la propuesta que llevamos a la Cámara de Diputados el 3 de agosto, fue en el sentido que Oaxaca se le declarara zona de desastre económico y que los diputados hicieran el exhorto ante todo el Parlamento de tal manera que se pudiera declarar. Afortunadamente, todas las fracciones parlamentarias coincidieron y se aprobó el plan de emergencia para el Estado de Oaxaca. Y bajo esas condiciones, prácticamente ahora sí, el gobierno federal va a retomar esta declaratoria que funciona exactamente cuando hay una emergencia de carácter climatológico. La pregunta es, ¿para cuándo? Estamos en espera, precisamente ya Oaxaca lo declaró, ahora estamos esperando la respuesta del gobierno federal. Y la propuesta, como bien dice Carlos, la llevamos también a la Cámara de Diputados Federal, porque la Cámara de Diputados Federal lo va a retomar para que puedan tomar acciones y puedan dar ya, de alguna manera, crear las condiciones y el fondo económico para que las dependencias federales puedan verdaderamente retomarlo y poner recurso de acuerdo a un plan y a un proyecto. Y esa fue también nuestra propuesta de llevar un plan por escrito donde estamos haciendo las propuestas concretas, que es un plan a corto plazo y a mediano plazo. En el corto plazo prácticamente se están proponiendo acciones que permitan reactivar la economía de los grupos vulnerables, de las personas que no tienen ahorita recursos para esto. Y precisamente a través de programas federales es la forma como se puede reactivar. Precisamente uno de los temas es que haya empleo temporal. Y esto va a permitir que a través de las dependencias federales se pueda inyectar recursos para las zonas más vulnerables y que se pueda dar este empleo a todas las personas que entrarían en este programa. Y no desatender los demás. La otra parte es también que los programas federales se les dé más recursos a las dependencias. Hablamos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a CDI, a SEDATU, para que a través de programas, ¿sí?, sociales se dé recursos para que también se pueda generar empleos. Y principalmente en programas de este tipo es donde intervienen las empresas constructoras, las empresas comercializadoras, todo el sector productivo. Y verdaderamente es para que se le inyecte la economía a todo el Estado y esta sea de alguna manera el rescate inmediato. Eso es lo que se está proponiendo como rescate inmediato, que sea de agosto a diciembre, como un plan emergente. Y de esta manera empezar a hacer y generar condiciones de que haya recurso. Aunque agosto se nos está yendo ya. Ya, prácticamente por eso es que la urgencia es esa, ¿no? La urgencia es esa. Pero también tenemos que tener claridad que no se puede hacer tener una reactivación económica si no creamos las condiciones a través de un tejido social. ¿Y el tejido social qué significa? Que todos participemos de la misma manera. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos tengamos la oportunidad de participar y de apoyarnos mutuamente. Cuando hablamos de una reestructuración, quiere decir que tiene que intervenir toda la sociedad, ¿sí?, y que todos tenemos que ir enfocados a esta reconstrucción. Y por supuesto, ¿qué necesitamos? Rescatar valores éticos que nos permitan lograr la convivencia entre todos los vecinos, entre todos los ciudadanos, para que esto verdaderamente vayamos encauzando para que la economía también vaya de la mano junto con esta reconciliación. ¿No sienten que van contracorriente? Digo, esto que ustedes proponen suena magnífico, es necesario inyectar estos recursos, este trabajo a los oaxaqueños,
Pero les comento, ¿no sienten que van contracorriente? De este lado, la Secretaría de Gobernación sigue dándole todo, absolutamente todo, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tanto que el día de hoy, nuevamente, los maestros activan 37 movimientos, que son bloqueos de carreteras, la toma de empresas. Han anunciado, de hecho, que van a boicotear la toma de posesión del gobernador electo Alejandro Murat. ¿No sienten que están luchando contra corriente, que esto es una tarea muy difícil la que tienen ustedes a cuestas? Hijo, es una tarea muy difícil y es titánica, ¿no? Pero no por eso podemos estar omisos. Ya tenemos un Estado omiso. Y un gobernador omiso. Y un gobernador omiso que no cumple el contrato social y que la verdad, que no hay la sensibilidad política, tanto de la gente como del gobierno, o un desconocimiento de la problemática o de cómo se maneja la gente, y que parece ser que están poniendo al gobierno federal en una tablita. Yo espero que no sea así, que tengan una estrategia, porque no puedo visualizar las políticas públicas como ocurrencias públicas, ¿no? Y a los empresarios, ¿cuál sería nuestro objetivo? Nada más es la reconciliación social y que haya paz en Oaxaca. Y con paz las vías de comunicación. A lo mejor esto sería intrascendente si hubieran puesto atención a las consecuencias sociales. Fíjate lo que genera una consecuencia social, sí, extraordinaria, ¿no? Poner a un Estado o el Estado de Derecho en un desequilibrio, tantito más y perdemos todo. Porque tampoco la economía puede vivir de un solo sector. No puede estar dada nada más a la gente y a las reglas de la gente y el estado de orden y derecho nada más a las situaciones y particularidades de un sindicato. Ya lo habíamos, ¿no?, comentado, que no puede ser posible que la gente esté marcando la agenda de gobierno y de los ciudadanos. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano y nos acompañan Carlos Luis Valle, presidente de Empresarios Ejecutivos de Oaxaca, y el arquitecto Orlando Hernández Montes, presidente de la CEMIC, Delegación Oaxaca. Vamos y regresamos.